Dice, calcula el área de la circunferencia inscrita y circunscrita a un triángulo equilátero de altura 5. O sea, que tenía que acordar una cosa. Que dijimos, es que si no sabes esto, es imposible que lo hagas. Para hacer la inscrita, valiente mira círculo. Dijimos que había que coger la altura a 2/3, ¿no? Había que coger, dividir esto en 3 y la cogía a 2/3. Y luego la circunscrita le pasaba a 3/4 lo mismo. Tenía ese centro y hacía así. Valiente mierda círculo. Y dijimos que el radio era. Te piden el área. Ah, me dan la altura. No me dan el triángulo, me dan la altura. Me dicen que esto mide 5, ¿verdad? Ah, poder tirón. O no del tirón. Pues claro, la de la inscrita es fácil, porque esto está a 1/3 de altura. Es 1/3 de esto. Si esto mide 5, el radio tiene que ser 5/3. O sea que el área de la inscrita no hay que darle más vuelta. Es pi por 5/3 al cuadrado. Lo que dé, eso dio. El radio está a 1/3, ¿no? Sí. A 1/3 de aquí. Ahora. Pero si 1/3, porque hombre, porque sería 1/3 de 5. El radio sería 1/3 de la altura, que es 5. 5/3. Y la otra se ve aquí que es 2/3. Pues ya está. Tampoco me como mucho la cabeza. 2/3 de 5. Pero claro, si no lo sabes, pues te pueden dar las uvas. Yo no lo aprendí hasta hace unos cuantos años. André. André, ¿cómo se llamaba tu amigo, tío?